Estamos con Federico Morinico y con María Blanco. La señora tuvo familia hace muy poco en el Mas Bernat y nos va a contar su experiencia. Bueno, yo fui el 23 de enero al Hospital Mas Bernat con dolores y me atendió la doctora Leticia Espíndola. Ya estaba dilatando yo porque ella me dijo que estaba con dos. Y yo le mostré la ecografía, todo, y le dije que ya estaba la bebé estaba sentada, que yo tenía que ir a cesárea porque mi ginecóloga me había dicho. Y bueno, me revisó, me hizo la ecografía, todo, y me dijo que volviera el 25, el lunes 25, a programar la cesárea de alto riesgo. Y yo le digo, pero si ya estoy dilatando, ¿cómo voy a...? No, no, dijo, porque no es necesario dejarte, dijo. Si estás con mucho dolor o rompes bolsa, volveme, dijo. Y bueno, yo hace reposo nomás, me dijo. Bueno, fui a mi casa, hice reposo todo. A las 6 de la mañana empiezo con dolor, día 24. Empiezo con dolor y todo, lo hablo a mi marido. Y nos fuimos al hospital, llegué como a las 7, por ahí al hospital, 7 y 20. Y bueno, me toman la temperatura abajo, todo. Viene el camillero, me lleva para maternidad. Espero ahí en maternidad arriba. Llegaron dos doctoras y me dice, ¿vos sos mamá que está con dolor? Sí, le digo yo, le mostré el papel que me habían dado, que yo tenía que ir a cesárea. Y me dice la doctora, no sé los apellidos porque en ningún momento ella me dijeron. Y me dicen, ¿por qué no llaman a nosotros? Dice ahí, así hablando, ¿por qué no llaman a nosotros si nosotros no somos de alto riesgo? Me dice. Pero bueno, dijo, vení a verte, vamos a revisar, me dijo. Entro para la sala ahí para que me revisen y ya estaba dilatando, 9 dilataciones está, con 9 ya. Y me dice, no mamá, ya no llegás, me dice. Vamos a sala de parto, me dice. Digo yo, pero ¿cómo voy a ir a sala de parto si yo tengo que ir a cesárea si mi bebé está sentada? Le digo, la bebé venía de cola. Y me dice, no llegás. Lo llama al doctor, que ni el nombre del partero sé tampoco. Y me dice, no, lo llama ahí, le explica más o menos. Y me dice, bueno, vamos, que ya está yendo el doctor para la sala de parto, me dice. Y en ese momento entra mamá y le dice que yo era para cesárea. Que yo era para cesárea. Y ahí le dicen a mamá, no, es que no llega a cirugía para hacerle la cesárea. Y bueno, en ese momento me llevan a la sala de parto, llega el doctor, entro a labor de parto, todo, empiezo a rompo bolsa, todo. Y me dice, el partero me dice que yo haga mi trabajo, que yo sé lo que tengo que hacer, porque como ya es mi cuarto parto, que empuje nomás me decían. Y bueno, en ese momento hago fuerza, mucha fuerza, y me siento que me sale algo de la nariz, me sangró la nariz, me reventó la nariz. Y me limpia la doctora que estaba ahí, la enfermera, y como a las 8 en punto nace mi hija. Nace llorando, me la ponen en la panza, era una cosita chiquita, 2,5 kilos pesó. Bueno, y me la sacan, me limpian y me echan un líquido y yo me quejé y le digo yo, me dice el doctor, quédate tranquila mamá, si pasa que te vino una hemorragia, dijo, pero te estamos limpiando, dice, quédate tranquila. Bueno, le digo yo y me quedé y estaba media... ¿Fue parto natural? Fue parto natural, fui a parto natural nomás. En ese momento viene una pediatra, me la lleva la nena a vestirla toda, me la estaban vistiendo. Y va una doctora y me dice, mamá, la bebé la vamos a llevar a neo, me dice, porque le siento un ruidito nomás. Pero está bien, le digo yo, sí, está bien, me dice, quédate tranquila que está bien. La llevamos a revisar nomás, me dice. Y me dice, bueno, la llevan a la bebé, mientras yo estaba ahí. Ya se habían ido todo, la chica que limpia ahí, la enfermera, no sé qué era, él estaba limpiando. En ese momento yo estaba evanecida, estaba media evanecida, estaba. Me broté toda llena de salpullido, todo rojo, tenía toda la cara. Llega en ese momento una enfermera buscando la pulsera a la bebé, que se la habían olvidado, que ya después que la habían sacado a la bebé. ¿Y dónde está la pulsera a la bebé? ¿Dónde está la pulsera a la bebé? Y la chica que estaba limpiando le dice, ahí arriba está. No sé si la casó, no sé, pero fue para ahí y se fue, para Neo. De ahí me sacan de la sala de parto, me llevan un poquito para allá, que donde hay dos camas. Me dijo que me iba a dejar ahí porque yo estaba media mareada.
Como 2 horas estuve sola en la sala de parto mientras la señora, la doctora o enfermera, no sé qué era, estaban llenando unos papeles. Bueno, llaman y estaban preocupados porque no llegaba nunca la paciente a la sala. Bueno, en ese momento me sacan y cuando salgo de sala de parto estaba mi mamá. Y las miro yo y en el momento él llegaba porque él estaba en la sala de espera. Ella estaba esperando, me estaba esperando fuera de sala de parto. Agarré y los miro yo porque yo pensé que ya tenían la bebé. Bueno, me llevan para la sala. Él se queda afuera esperando a la bebé. Ahí en Neo, afuera de sala de parto, porque Neo está ahí nomás. Y me lleva a mi mamá, me lleva a la señora, mi mamá va conmigo. Y queda esperando a la bebé. Pues yo llego a sala de la sala de maternidad. Y llega una enfermera. Bueno, después que él estaba ahí, él pregunta, que él era el papá de Blanco, le dijo la chica de Blanco, era la bebé. Y le dice, ya te damos el informe, papá de Neo. Ah, bueno, le dijo. Y la bebé le dice, sí, sí, ya te damos la bebé Tarneo, le dijo. Bueno, que quedó operando él ahí. Sale una enfermera, la doctora era, la pediatra me parecía, porque estaban ahí en Neo. Sale y él se va de largo, lo cruza él. Y él sale otra chica, otra doctora, y le dice, papá, ya le llegan el informe a mamá, le dijo. Y él se fue para la sala. Y cuando llega la doctora sala, me dice que mi bebé está... Me fui a lavar la cara yo al baño, que estaba llena de sangre y todo. En la puerta del baño, me va la doctora y me dice, mamá, tu bebé está grave, me dice. Y nosotros la quedamos mirando y mamá le dice, ¿cómo va a estar grave si mi hija se hizo todos los estudios bien? Le salieron bien. Yo el 13 de enero, yo fui mi última eco. Y mi bebé estaba pesando casi 2 kilos ya. Y me decía la doctora que mi bebé venía bien, que no hay ningún problema, que nada. Y me dice ella, la chica en el hospital me dice que mi bebé está grave, que era enferma del corazón, cardíaca. Que era cardíaca, que tenía los deformados los pulmones, que era Down, pero que no era Down, que era algo genético porque tenía los ojos rajados, tenía supuestamente una orejita media caída, los pechitos los tenía separados. Que le daban entre 48 o 72 horas. Uh-huh. Y entre una hora la podíamos ir a ver. Y mamá me casó la carpeta y se fue, porque le di una explicación, porque la veo en la ecografía, salía todo bien, que el corazón, todo bien. Hasta en particular yo me hacía atender el tema de hacerme ver la ecografía y todo eso. Y la doctora, yo me hacía atender con la doctora Zaporiti y Viviana, que está muy bien. Y me decían que la doctora mía me tenía que dar una explicación porque la bebé venía grave ya de la panza. Bueno, me dijo que entre una hora podíamos ir a ver la bebé. Fuimos con él a ver a la bebé en una hora adentro. Y era una bebé. Yo no soy doctora, pero yo la vi bien. Era una bebé bien blanca, bien larguísima era. Y bueno, me dijo que entre 48 y 72 horas, si no evalúa, a ver si no le hacían efecto los medicamentos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la vimos todos, nos fuimos para afuera. Nos fuimos para mi sala y a la tarde fuimos a verla. Yo fui a verla, entré porque ella se había ido. Yo en ese momento que fuimos a ver, que fuimos para la sala, yo le dije a ella, porque ella me dijo que era chiquitita la bebé. Yo le digo, María, pero es grande la bebé esa, le digo yo. Es grande la bebé, era larga. Le digo yo, y vos me dijiste que el pañal, porque nosotros llevamos un pañal de recién nacido. Y ella me dijo, no, es chiquitita, le habrá quedado grande el pañal. Y yo le digo, pero si tenía un pañal enorme, tenía la bebé. Era grande, el cordón ya lo tenía bien curadito, seco. Ya, bien seco ya. En ningún momento tuvo la pulsera. En Nora ya tenía curado. ¿Qué piensan? ¿Que le cambiaron el bebé? Y eso es mi pensar, sí. Porque a mi hija. ¿Cómo va a pensar eso? Sí. Mi hija venía bien. ¿Y a toda esa? ¿La bebé? ¿Sí? Se me falleció. Sí, al otro día a las 8 de la mañana le di un paro. O sea que la desconfianza de ustedes es que le cambiaron el bebé. Y sí, porque nuestra hija venía bien. Como en el momento. Perdón, ¿hicieron la denuncia en el ámbito judicial para que se haga un ADN con la criatura? Sí, con ustedes, ¿no? Estamos exigiendo eso. Estamos exigiendo, sí, que le pedimos el ADN. Claro. ¿A la fiscal?
a la que fiscal. Por favor se ponga la mano en el corazón. Julia Riboira. Porque es algo que... Mi hija en ningún momento en la sala de Neo tuvo la pulsera, el pañal que yo le di, yo todavía le digo a él, imagínate lo chiquita que él, digo yo, que me devolvieron el pañal, 2,5 kilos. Y la bebé que vos viste era una bebé larga, con más de 2,5 kilos. Sí, tres y algo tenía. Sí, era bien blanca, era bien blanca. Esta es la bebé. Puede ser de... Esa es la bebé que te que le dieron a ustedes como de ustedes. Sí, sí, sí. ¿Ustedes creen que no es la que no, porque no tenía? No, porque en ningún momento tuvo la pulsera, el ombligo ya estuvo curado. Y mi bebé venía bien.